Onda Vasca Conecta. Nos vamos a Asunción Clínica, nuestra cita semanal con la clínica y con la medicina. Y en este caso vamos a hablar de una nueva prueba serológica que es capaz de identificar los anticuerpos que se producen tras pasar el COVID y además los que se producen después de la vacunación, cosa que las pruebas serológicas habituales no hacían. Vamos a saludar a Alfredo García, que es analista del laboratorio de Asunción Clínica. Alfredo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Como decíamos, en Asunción Clínica ofrecéis la posibilidad de realizar este tipo de estudios serológicos que no solo miden los anticuerpos que se generan tras pasar la infección por coronavirus, sino también los que producimos después de estar vacunados. ¿Qué diferencia hay entre ambos? Pues muy bien, mira, te explico un poquito. La prueba que vamos a incorporar ahora mismo es una prueba de anticuerpos frente a la proteína S del coronavirus. Este tipo de anticuerpos únicamente, o sea, se van a detectar tanto en gente que ha pasado la infección como en gente que ya tiene la pauta completa de vacunación. La diferencia con los que se hacían previamente es que los test serológicos que se estaban realizando hasta ahora eran anticuerpos anti-N. Esto es otra proteína que tiene el coronavirus, pero que en este caso únicamente este tipo de anticuerpos van a aparecer cuando se ha pasado la infección, pero no en el caso de haber sido vacunados. Ajá. Entonces esa es la diferencia, claro, fundamental. ¿Sí? Para detectar los anticuerpos después de la vacuna no vale cualquier prueba, entonces. No vale cualquier prueba. Hay que ir a un sitio donde se haga este tipo de pruebas que han salido hace relativamente poco y entonces pues tienen que ser anticuerpos anti-S. Es importante esta aclaración y esta especificación. ¿Por qué es tan importante esta proteína anti-S? Pues esta proteína anti-S, para que entendamos, el coronavirus tiene en su genoma para codificar cuatro proteínas estructurales, que son la proteína S, N, que son las dos las que hemos hablado, y luego también tiene M y E. Uh-huh. La proteína S es tan importante y es el motivo por el que la mayoría de las investigaciones y desarrollo de vacunas se ha centrado en esta proteína, es porque está relacionada con la unión del coronavirus a la célula, al principio a la célula humana, a través de un receptor de la superficie, y entonces facilita la unión y la entrada del material del virus a la célula y por lo tanto la infección. Uh-huh. O sea, facilita la entrada del virus en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Eso es, al final es una proteína que está directamente relacionada con la infección del coronavirus y por eso te digo que al final la investigación y el desarrollo de vacunas se centra en esta vacuna porque neutraliza directamente el virus y su infección. Por eso supongo que es importante tener claro que si queremos conocer si realmente hemos desarrollado anticuerpos tras la vacunación, debemos medir esos anti-S, ¿no? Eso es. Si una persona se ha vacunado con la pauta completa y se hace un test serológico que no sea anticuerpos anti-S, le va a salir negativo, le va a salir que como que no tiene esa inmunidad y en realidad sí que puede tenerla, sí que sería lo normal tenerla tras haber recibido la pauta completa. Pero se está equivocando de la prueba a la que se tiene que someter. Alfredo, si nos han vacunado y tenemos interés por comprobar si hemos desarrollado los anticuerpos, ¿cuál es el momento idóneo para hacerlo? Pues mira, esto depende un poco de la vacuna que nos hayan administrado. Sí que es cierto que más o menos se acepta que unas 2-3 semanas después de haber recibido la pauta completa de vacunación, todas ellas han generado esta inmunidad. Sí que es cierto que, como te digo, depende un poquito de la vacuna, ya que, por ejemplo, la de Pfizer pues puede haber generado esta inmunidad ya a los 7 días. Pero bueno, más o menos, como norma general, esas 2-3 semanas. Pero la prueba funciona igual con todas las vacunas actualmente en el mercado, incluso aquellas que no se están usando en Europa, como puedan ser la china o la rusa. De momento, las que están aprobadas en Europa y por lo que yo sé, la rusa o la china,
todas han trabajado sobre esta proteína S y por lo tanto los anticuerpos que generan son estos anticuerpos anti-S. Entonces sí que es importante esto, que siempre sean los anticuerpos anti-S los que vamos a determinar cuando queremos saber si tenemos una inmunidad postvacunacional. En las farmacias se están comercializando pruebas serológicas rápidas que el usuario puede hacerse en su propia casa. ¿Son fiables? A ver, estos test son test de autodiagnóstico. Creo que son de autodiagnóstico los que venden en las farmacias. Son test rápidos que sirven para ver si hay inmunidad, pero de momento los test rápidos que hay son test que se utilizan para la inmunidad natural, no para la inmunidad tras la vacunación. Con lo cual, no, si queremos saber si tenemos una inmunidad debido a las vacunas, no nos va a servir este test. Aparte que, bueno, los test rápidos sí que es cierto que los datos estadísticos que tienen no son los mejores. O sea, hay pruebas mejores, pero evidentemente los test de autodiagnóstico que se pueden adquirir en las farmacias, pues bueno, digamos que las posibilidades que tienen pues son estas y está bien, pero para saber siempre que sea una inmunidad natural, no si es por la vacunación. Claro. ¿Es recomendable hacerse estudios serológicos periódicos, incluso tras ser vacunado? Sí, o sea, es interesante porque esta vacunación, claro, no sabemos, no tenemos datos de si esta inmunidad tras la vacunación, cuánto tiempo va a durar y demás. Entonces, en este tema de hacer los seriados, de hacer una monitorización de nuestros niveles, pues nos va a dar una idea de si se van manteniendo los niveles de anticuerpos, se van perdiendo o no, cuánto duran, porque de momento los estudios que hay son de inmunidad natural. Sí que es cierto que de la inmunidad natural hay estudios que hablan de que más de un 80% de la gente que lo ha pasado unos 8 meses después mantienen esta inmunidad, pero del tema de la vacunación todavía no se sabe, claro. Entonces, pues es interesante saber también tener estos datos. Claro, es demasiado pronto todavía. Llevamos una campaña todavía de vacunación todavía muy prematura. Claro. En cualquier caso, esa es la noticia. En Clínica Asunción, en Asunción Clínica ofertan una nueva prueba serológica que es capaz de identificar los anticuerpos que se producen tras pasar el COVID y además también los que se producen después de la vacunación, cosa que, como decimos, las pruebas serológicas habituales no hacen. Alfredo García, pues muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Vasca. Onda Vasca conecta.